para nosotros, a nombre de Lancôme Ediciones, hablo yo, un placer que dentro del catálogo que tenemos en la literatura peruana presentemos ahora o hayamos publicado este libro. El hoy sigue intacto. Intacto. Intacto en su estilo, en su esencia, en su manera de ver las cosas que lo rodean, y de cosas tan sencillas él las convierte en un relato interesante que nos llega a emocionar. En el transcurso de estas 280 páginas ustedes van a encontrar todo el talento de Eloy, de mi profesor Eloy Jauregui, y va paseando por diferentes aspectos de nuestra cultura, de lo que nos rodea. Habla, hace un retrato del Cuy, y también habla de Frank Sinatra, aunque ustedes no lo crean. Habla del Pollo a la Brasa, habla de Facundo Cabral y también de Chacalón. Es todo lo que nos pasa, todo lo que somos los peruanos. ¿Cómo ve el Perú un hombre con tanta experiencia de vida? También recuerdo algo que nos dijo en una de las clases, y creo que fue en la primera clase, nos dijo que para poder escribir bien tenías que vivir, 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 leer, 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 y escribir, escribir y escribir. Y veo que con el tiempo él hoy lo ha cumplido y lo ha plasmado en este libro. Es verdad que te quiero a pesar de lo que digo. Va a terminar Josefina y va a entrar Richard Melgarejo, el rey de los encuentros casuales. Pisco con Kyung. Pico con qué más. Pico con Yerba Luisa y ahí está. Entonces, esta es una presentación sui generis. Termina Josefina, venimos con los piscos y luego termino yo y ahí nos vamos a la mierda todos. A ver. Bueno, antes que nada, buenas noches. Gracias, Eloy, por invitarme a tu presentación. Este libro ha sido, de verdad, una serie de sensaciones a la vez. La palabra replana se me viene a la mente, ¿no? Yo creo que Eloy tiene un gran problema, está jodido con este libro. Porque no sé cómo se va a traducir al polaco, al ruso, al alemán. Comenzando con la palabra cancamusa. Hay una palabra ahí. Hay una serie de palabras así de las 90.000 que él dice que tiene el idioma castellano, que en realidad yo creo que se las conoce todas y más. Porque se conoce, como él dice, que tiene esas tres profesiones, esas tres carreras. En realidad tiene varias profesiones, porque él también es hombre de la calle, ¿no? Entonces, no solamente es literato, periodista, lingüista, él también es un hombre de la calle, de la esquina, es de todas partes, es un jugadorazo también. Entonces, él hoy en realidad pues tiene muchos rostros, ¿no? Se puede poner recontra serio y también se puede poner recontra divertido. Y eso se nota en sus textos, ¿no? Y uno se puede estar vacilando y riéndose, y uno se puede poner súper serio cuando lee sobre Luis Jaime Cisneros o sobre el padre Gutiérrez, ¿no? Y cuando lee sobre el Cuy. Entonces, hay varios niveles en la comunicación en este libro y en realidad en los textos de Eloy, ¿no? En las crónicas de Eloy y en los mensajes de Eloy, hasta en los chats de Eloy, ¿no? Y uno nunca sabe cuándo está hablando en serio o cuándo te está mandando la mierda, ¿no? Ese es el problema con Eloy, eso es lo bonito de Eloy. Estoy acá con la madrina Josefina del libro. A ver, Josefina, ¿qué te parece el libro? Estamos acá para Lima Gris. Bueno, hermoso, pues el libro es divertidísimo, es fuerte, es real y es una muestra más del talento incontrastable que tiene Eloy para las letras, ¿no? Josefina, podríamos hablar de periodistas, pero de cronistas son contaditos con la mano, ¿no? Cronistas así. A lo Eloy, contadito con un solo dedo. Sí, efectivamente, ¿no? Es un género muy rebuscado, ¿no? Es un género de culto, pues. ¿Y qué es lo que te ha gustado más del libro? La capacidad lúdica que tiene Eloy para jugar con el idioma y sus recovecos, ¿no? Yo de recoveco. Con sus gatos ahí, con sus caídos. Con todo, ¿no? ¿Qué sigue después de este libro? No sé. Bueno, el otro libro se llama El Más Vil. No, este se llama El Más Vil de los Sofíos, el otro se llama Tu Mala Canalla, que es el segundo tomo de esta colección.
Y el que no salió en esto, porque es muy grande, muy, muy grosso como yo. Ahora sí me fugo, porque ahora sí me van a matar. Sí, sí. Chao, gracias.